Hoy, en cuenta final, Petropar bajará 500 guaraníes. Reducirán los precios de diésel 3 y nafta de 93. ¡Ah, oh, wow! Cayó ascensor de un conocido shopping. Una familia quedó atrapada durante una hora. ¡Hola! Ven, romper la puerta, señor. Un papá genial lamentó haber sido rechazado por tener un hijo. Ahí va, Rappi. Rappi. ¿Eh? ¡Pero morí! La televisión. Wow. De la televisión paraguaya. Bienvenidos a la vacuna de la televisión paraguaya. Tercera dosis muy pronto, cuarta dosis. El último informativo después de todos los informativos de este canal que nunca más va a ser informativo. Sí. Buenas noches, Pedro. Buenas noches y por favor, adelante el fotógrafo. Una figura fitness aquí quitando fotos. Adelante, está en vivo. Sí, muy bien, como no le funcionó la carrera de fitness, ahora es fotógrafo. Un aplauso para Lucas Renato. ¡Oh! Muy bien. No le duró nada la carrera de fitness. El efecto rebote llegó a su vida y ahora es fotógrafo. Adelante. Muchas gracias. ¿Quiere pasar? ¿Quiere robar cámara? Adelante, adelante. Adelante acá porque los camarógrafos no se mueven acá. Vos tenés que moverte. Adelante. Acá está. Agachate. Por favor, plano general, director. Ahí está. Agachate frente a Gustavo. Muy bien. Muchas gracias. Mucho ya suficiente. Hasta luego. Suficiente, suficiente. Así, porque la gente acá delira después. Uno tiene otro programa. Muy bien. El padre. Hoy vamos a hablar mucho de los padres. Un padre presente, pero un padre tacaño. Sí, el pastor. Ex pastor. Ex pastor reggaetonero nuevamente. Pastor cachaquero Gustavo Velázquez. El pastor de los viajeros. Está muy buenas noches. ¿Cómo está, Carmiña? Día de movilizaciones y también ya vino a manifestarse acá Lucas Renato. Que yo te aclaro, no es que acabó su carrera fitness. ¿Acabó? Ya se consiguió el sponsor, que era el objetivo. Claro, no consiguió canje de suplementos, entonces ahora está pagando con hace ex haciendo fotógrafo. No. Es tu fotógrafo personal. Cierto, todo le hace a Gustavo, todo le hace. Está muy bien. Para el programa, para todo el equipo. Espero que le pagues, Gustavo. Por supuesto. Por delicadeza, Gustavo, por favor. Cuesta sacarle platita a Gustavo. Sangre te da una plata, Dios mío. La pobre criatura de su hija. Ustedes saben que te hacen muy mala promoción. Tu hija hace 10 años tiene la misma mochila, gasto. ¿Para qué luego le conté? Les voy a contar nomás. En noviembre le compré una mochila a David y Carmiña dice que ahora, al iniciar el año, porque usó ya una semana. Enero, febrero, ya marzo. Tiene que cambiar la mochila. Cuatro meses ya pasaron, Gustavo. Esperá, por lo menos que vuelva. Una mochila, Dios mío. Una mochila. ¿Vos sabes cuánto cuesta una mochila? Ya te conté ya. ¿Qué importa? 1.800.000. Va a sufrir bullying tu hija y va a ser tu culpa. No, en el colegio de mi hija no hay bullying. En el colegio se compite por quién tiene cosas más lindas. En el colegio de mi hija son... Tienen otros valores. Ah, porque es un colegio cristiano. Valores en dólares. Esos son los peores. Que ya otra vez, ¿viste? Mi Rosario es de oro. Bueno, muy bien. No, hay por Rosario entre ellos. Ay, Dios. Bueno, muchas cosas para hablar, por supuesto, en esta jornada de movilización. Ya nos ponemos serios en este programa porque justamente para eso ¿Este programa es serio? Seamos serios. Mira vos. Seamos serios entonces, ¿cómo no? Muy bien. Adelante entonces con nuestra Zona Sin Filtro. Pedro, gracias por venir. Sí, sí. Siempre por adelante, nunca por atrás. Es Hora Sin Filtro, es cuenta final. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Petropar bajará 500 guaraníes. Reducirán los precios de diésel 3 y la nafta de 93. ¿Quién usa la nafta 93? Ambos combustibles son los que más se utilizan en los sectores trabajadores. Y tras tanta incertidumbre se tomó esta medida, la cual regirá por 30 días. Un alivio temporal para la ciudadanía, incluso puede bajar más, ya que si el proyecto de ley entra en vigencia, la rebaja será de 1.000 guaraníes para diésel y nafta de 93. 93. Muy bien, por lo visto, mucha atención no presté a la conferencia de prensa que dieron hoy desde Emburu, Villaroa, donde el presidente rápido vino de Brasil después de su viaje o sus asuntos personales, familiares que tuvo, porque él llega de viaje y seguramente mañana va a viajar otra vez. Reunión rápida para anunciar esta pavada. 500 guaraníes a partir de mañana va a bajar Petropar, solo en Petropar, para estos dos combustibles, que sería diésel común y para esta nafta que no sé quién carga, porque yo me enteré hoy que no cargo este, porque es mucho combustible ahí, había sido las cosas que nos estamos enterando por la crisis que hay de la suba
aumente el combustible, pero me acabo de enterar que es por 30 días nada más. ¿Eh? Pero quédate atrevido, Castiglioni, y el resto, porque ustedes tienen combustible gratis. Lo que sí es que si se aprueba este proyecto de ley que presentó Mario, como dice Lilian Samaniego, de carácter urgente que tienen que tratar en el Congreso, se va a reducir a 1000. Pero atención, porque el gremio, todo lo que están haciendo en las manifestaciones, no sé por qué habla así, quieren que se reduzca a 1500. Pero hoy ya le pedí yo a la gente que redondeemos ya 2000 guaraníes, porque así como todos los Petropar y el resto suben, cada dos meses te suben 200 guaraníes, uh-huh. 600, 400. Nosotros también tenemos el deber de pedir cada vez más. Y ahora exigimos que se baje a 2000 guaraníes el precio de combustible. Contigo, Tablasque. Bueno, muchas gracias. Ya al final de la tarde estaban anunciando estas personas que encabezan la movilización. Cabeza. Que aceptan este subsidio, esta reducción del precio del combustible en la petrolera estatal y que van a permanecer al costado de las rutas hasta tanto el Congreso Nacional trate esta ley de subsidio, vamos a llamarle también al combustible, porque al final y al cabo es eso, se va a pedir un crédito de 100 millones de dólares para poder tener un fondo de compensatorio que cada vez que haya una fluctuación del precio del combustible, si va para arriba, que se pueda quitar del fondo lo que se debe poner. Y también cada vez que baje el precio del combustible o del petróleo a nivel internacional, no va a bajar el precio del combustible. Esa es la trampita que tiene esta ley, no sé si sabe la gente, y que solamente va a beneficiar a aquellos que cargan diésel 3, que sería, o tipo 3, que sería el más común de todos, y solamente los beneficiados, ¿quiénes van a ser? A ver. Transportistas. Sí. De todo tipo, de transporte de pasajeros y también transporte de cargas. ¿Sí? Y en algunos casos también aquellos que cortan el pasto. ¿Sí? Porque ese es el combustible que se usa para las máquinas. Nadie más va a beneficiarse. Esa es la realidad que nadie dice, ¿verdad? Pero bueno, van a permanecer al costado de la ruta hasta tanto salga esto del Congreso y se promulgue. Promulgues. O sea, y no era que van a continuar hasta que nos beneficie a todos. ¿Eh? Es así. Dicen ellos que tiene que bajar 1000 guaraníes. Pero el proyecto este de compensación es solamente para el diésel tipo 3. ¿Qué va a ser para todas otras naftas? Eso no dice el proyecto de ley. Vamos a ver si en algún momento... Porque yo a mí me contaron que a partir de 95 es lo que yo cargo. Y no, claro, porque es combustible súper, Y no va a entrar. No entra. Para vos el suicidio no. Suicidio para vos no es. Ay, difícil. ¿Y qué hacemos entonces? Nada, salí a la calle a manifestarte o si no, cargá. No, y lo que pasa es que yo no puedo manifestarme porque yo tengo que estar acá informando, trabajo. Claro. Y bueno, dame permiso entonces. A la mayoría de la gente no le va a afectar porque ¿quién no tiene un automóvil de alta gama, verdad? ¿Eh? No, yo tengo. Pero y por eso, todos tienen y no le va a afectar. ¿Qué? No vamos a tener el suicidio. Gustavo, estoy hablando en serio. Yo en serio te estoy diciendo. Igual no entiendo el tema del subsidio y este plan. Muchísimo ya leí, todavía no estoy entendiendo. O sea que nunca va a bajar el combustible. ¿Quién nos va a pagar el préstamo? Y el préstamo se va a pagar con ese fondo compensatorio. Cada vez que baje el combustible, no va a bajar para la gente, sino que van a ir cobrando esa diferencia para volver a cargar ese fondo compensatorio. O sea que para nosotros, nada. A la gente no le va a beneficiar esto. Esa es la realidad. Mientras el resto sigue teniendo combustible gratis. ¿Cuánto al mes tienen gratis? No sé al mes, pero al año es algo así como 11 millones de dólares que el Estado paraguayo gasta en combustible para el sector público. Eso, por ejemplo, pueden eliminar y... Y mandan al Fondo Compensatorio del Suicidio. Por ejemplo. Así es. Y un proyecto de ley todavía no escuché. Bueno, no me quiero más deprimir, muy tarde ya es. Ya sí, es, ese tema. Por favor, vamos. Segundo tema. Cayó ascensor de un conocido shopping. Una familia quedó atrapada durante una hora. Una familia completa ingresó a uno de los ascensores para dirigirse al subsuelo hasta que de repente se escuchó un fuerte ruido y pasó lo que jamás se hubiesen imaginado. El ascensor se cayó y quedaron atrapados. Nadie sufrió golpes, pero como el botón de emergencia no funcionó ni nadie del shopping reaccionó rápidamente, entonces llamaron a los bomberos. Quienes recibieron la indicación de no reventar la puerta por parte de los guardias. Eso es caro y nadie nos ha contado a nosotros. Es una puerta muy linda. Bueno, y este sí que es el temor de muchísima gente, que el ascensor en algún momento caiga
o que tenga problemas. A Dios gracias, esto ocurrió en este local que creo que tiene 3 o 4 pisos nada más. Ahí ve. A pesar de que la propia empresa, después de Carmiña, creo que tiene el comunicado, sale a desmentir que el ascensor haya caído. Ya, yeah. ¿No se cayó? Desmintiendo a la propia familia que pasó por este malísimo rato, que estuvo muchísimo tiempo encerrada sin que tanto los bomberos como personal técnico de la empresa pudiera rescatarlos. No querían los guardias de seguridad del shopping que se corte la puerta como para poder sacar a esta familia que estaba en el subsuelo del estacionamiento. Es grave lo que pasa después de darse a conocer esta denuncia por parte de una mujer. Varios otros casos aparecieron de personas que se quedaron encerradas en el mismo ascensor. Algo está pasando. Hoy nos decía la Municipalidad de Asunción a través de la Dirección de Prevención de Siniestros que supuestamente los controles se van realizando en cada uno de los locales comerciales y principalmente shoppings, en donde no solamente se le controla la salida de emergencia, sino también ascensores. Por lo visto que no anda funcionando muy bien la inspección. Este tipo de sustos cuando una persona cuenta y se hace viral, como lo fue el día de hoy, lo que le ocurrió a esta familia ayer en el shopping Mariscal, hace que vuelan muchos, pero muchos fantasmas que forman parte de la historia de este país. Fantasmas que no queremos recordar, pero que es importante recordar, porque de repente es como que nos vamos a un lugar y no sabemos si está en condiciones de seguridad. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no solemos ir a este shopping o a otro shopping donde realmente no sabemos si nos subimos a un ascensor y el día de mañana puede caerse? Si el día de mañana alguien va a socorrer a tu llamado de ayuda, porque imagínense, esta señora cuenta que después de un ruido muy fuerte, el ascensor cae porque es la crónica que realiza esta señora. Y se percatan y ven primero si sus hijos están bien. Y empiezan a llamar porque conocemos todos los ascensores. Tienen los botones de emergencia, alarma, no funcionaban. Llaman a los teléfonos del shopping, nadie atendía. Una persona del otro lado les escucha y les dice, no le encuentro a ningún guardia. Esto ya es gravísimo. Después el señor de su celular llama al 132, al número de bomberos que son los que le rescatan después de una hora de estar encerrado. Imagínense que te agarre o un ataque de pánico o tener, por ejemplo, claustrofobia. Son miles de cosas que pueden ocurrir, pero la gente del shopping, como decía Gustavo, no querían que se corte la puerta del ascensor, no sé, por una cuestión estética. Es gravísimo esto. Pero atención con lo que decía el shopping, porque después de muchísimas horas, a través de historias de Instagram, donde no todo el mundo ve, sacan este comunicado lamentable y tibio, porque esto realmente llama muchísimo la atención. Dice, con relación a lo ocurrido en fecha 15 de marzo del 2022 a las 20:20 aproximadamente, en donde una familia quedó encerrada en uno de nuestros ascensores, ni bien nos percatamos de lo ocurrido, socorrimos a la misma, o sea, ni bien nos percatamos. Esto quiere decir que después de una hora aproximadamente, mientras llegaban los técnicos especializados para la apertura de la puerta. O sea, no están hablando de que los bomberos ya estaban socorriéndole a ellos y que no estaban respondiendo con respecto a que no querían que se corte la puerta. Queremos aclarar para tranquilidad de nuestros clientes y público en general, atención con esto, que el ascensor no se cayó, pero sí se detuvo y esto generó un gran susto y malestar a la familia afectada. Ah, entonces está todo bien. O sea, el ascensor no se cayó, dice el shopping, pero paró. Sentimos mucho el mal rato ocasionado a esta familia. Queremos que tengan la seguridad de que constantemente ajustamos nuestros procedimientos para evitar este tipo de inconvenientes, tener respuestas más rápidas, efectivas y seguir mejorando. Perdón, pero me parece patético el comunicado que sacan muchísimas horas después. Y vuelvo a decir, en historias de Instagram, este comunicado va a durar 24 horas. No hablaron con la prensa, no sacan comunicados como tienen que ser a través de su feed, a través de que quede fijado en su cuenta, por ejemplo. Están sacando promociones y promociones. Es lamentable realmente porque estamos hablando de cuestiones de seguridad. ¿Qué seguridad puede tener una persona el día de mañana? ¿Qué cliente va a querer volver o subirse a un ascensor? A cualquier ascensor de la ciudad. Hay edificios que están destruidos y tienen ascensores que están funcionando. Esa es la queja que hacemos a la Municipalidad de Asunción y a los demás municipios también. ¿Será que se van a controlar realmente o se quedan en la puerta nomás y marcha atrás? En serio, es un tema que debemos empezar a analizar y a revisar, porque los incendios pueden ocurrir en cualquier momento. ¿De qué manera van a salir las personas si es que no hay una escalera de emergencia, por ejemplo? No tienen forma de extinguir un fuego
cuando se inicia. Todo eso hay que controlar. Y a mí ya me pasó una vez, más de una vez, de quedarme trancada en un ascensor. El ascensor sí. Se puede trancar, o si ocurre, por ejemplo, se corta la luz de por sí, por lo que entiendo, más o menos. Cuando se va la energía eléctrica, vos tenés la posibilidad de abrir el ascensor y depende de donde se haya quedado, ojalá que nunca se te quede donde haya una pared, sí. Tenés la posibilidad de abrir y de salir. Me llama la atención que no pudo pasar eso en el Shopping Mariscal. ¿Qué clase de ascensor es? Porque me pasó en Buenos Aires, por ejemplo, se quedó trancado y a los 5 o 10 minutos hice esto. ¿Truf? Estaba por acá el ascensor, te hace por mi cintura. No hay que hacer eso, dicen los especialistas, es peligroso. Bueno, pero yo hice eso y pude salir porque no iba a esperar que me traten de abrir. A mí me pasó una vez que me encerré con un claustrofóbico. El escándalo, Carmiña, Dios me libre. Bueno, pero bueno, en fin. Quitaste la ropa ahora. Si no, vas a esperar que alguien te socorra. En Argentina, Paraguay, Tata no me va a abrir el ascensor. Siguiente Muchas tema, gracias, por favor. Siguiente tema. Ah, wow. Los que callan los papis solteros. Un papá genial lamentó haber sido rechazado por tener un hijo. Mirá, Napo, qué churro, le parece a nuestro productor. Rolito quiere conocer personas, pero a veces lo terminan rechazando. Aparentemente porque pierde 1-0. O bueno, ese es el motivo que le dijeron. Así expresó su descontento en las redes sociales. Un papá quien dejó bien en claro que lleva una mochila. Y si no lo aceptan así, bye, me fui, chau chau. Miedo a la ex. Simplemente a ella no le gustó lo suficiente. Como sea, lo bueno es que Rolo se desentendió. No se desentendió de su hijo, perdón, qué triste historia. Pobre muchacho. Mirá un poco. Guapetón. No hay nada peor que utilizar términos peyorativos refiriéndose a un hijo como mochila, mochila. O perder 1-0. Creo que los padres que están acá o que están viendo este programa seguramente no les gusta referirse a sus hijos como una carga o, vuelvo a decir, como una mochila. Generalmente una mochila es algo que llevas en la espalda y que te pesa o que estás perdiendo. La mayoría de los padres se refieren a sus hijos como una bendición. Entonces, me llama la atención el posteo de este señor llamado Rolito, quien, a través de una victimización innecesaria, cuenta una experiencia de que no consigue pareja porque tiene un hijo, que su hijo es una mochila, que él la lleva, y que si vos no aceptás eso, bueno, adiós, bye. Me parece que lastimosamente, Rolito, nadie nunca quiso ser sincero contigo, capaz para evitar herir tus sentimientos. Entonces yo voy a ser hoy sincera contigo, voy a ser la amiga que por lo visto no tuviste hasta el día de hoy. No es que no conseguís pareja porque tenés un hijo, no conseguís pareja porque sos feo. Contigo, Gustavo Velázquez. Ahí era. Muchas gracias. Qué mala onda. Esta, nadie se acuerda. Viéndonos al fondo de la cuestión, señora Mabel, que no te pronunciaste sobre el tema Mariscal López, sobre esto me imagino que sí lo vas a hacer. ¿Por qué las personas que aceptan una relación? Yo voy a ir al fondo nomás de la cuestión, porque ya Carmiña habló de lo otro. Al fondo. Que estoy de acuerdo con ella. Las personas que aceptan tener una relación, ajá, con otra, que es ya sea separada, divorciada o lo que quieran, y que tienen hijos, ¿por qué en muchos de los casos no quieren aceptar que su pareja no es solamente esa persona, sino también que tiene que respetar a la familia que llevan? Esto pasa con hombres y mujeres y veo muchísimo. Reitero, el fondo de la cuestión es esto, ¿verdad? De que muchas veces hay problemas dentro de algunas relaciones, se llega a agredir incluso a hijos que no le pertenecen y que pertenecen a su pareja, y todo eso hay que analizar antes de iniciar una relación o de formalizar una relación. Lo otro, acerca de si no le dijeron la verdad a este pobre hombre, voy a dejarlo en duda, Carmina. Ay, Gustavo. Pero de verdad, o sea, no sé a quién. Disculpame, Rolito. Pero sí, alguien tenía que ser sincero. Seguramente te habrán dicho, ay, no, vos tenés un hijo, no quiero ser madrastra. Pero es eso, Rolo, sos feo. Seguramente no, vos soy yo. Tenés una contextura física que no le atrae a las mujeres, porque es así. A algunas le puede gustar a los gorditos, a otras no. Pero directamente, que vos estés utilizando a tu hijo como excusa de que no conseguís no, pareja, van a iniciar eso una es relación. Lamentable. Su silla. Eso es lamentable que alguien diga, ¿por
Porque a mí me llama la atención su posteo, porque si bien él puso lo que debe ser con las mujeres, es cierto, es peor para las mujeres, porque las mujeres directamente, mamá soltera, que le enchúfalo ya a su hijo, la mujer. Porque si vos te das cuenta, es la diferencia que hay en esta sociedad. ¿Por qué la mujer luego tiene 4 meses de permiso de maternidad y el hombre 10 días nomás? Luego, pues la mujer tiene que dar el tití. 15 días. Y el hombre también tiene que... ¿Por qué el hombre no está 4 meses también? Ahí directamente ya hay luego una diferenciación, pero este no. Y cuando dice, mi hijo es mi mochila. Ya le tiene como carga y no es así. Es una carga para vos. La mochila que vos no le querés comprar a tu hija. ¡Ya! Todo tiene que ver con todo. Disculpame, Rolito, pero el día de mañana tratás de ser una persona más segura de vos mismo y capaz ahí consigas pareja. Pero la victimización es una de las peores. Pero él está contando su historia, capaz que ya iban formalizando la relación y cuando le presenta a sus hijos ahí no quiere, no quiere saber nada. Y bueno, capaz su hijo más feo entonces, no sé yo. Pero hay, pues, bueno, imagínate tener que ser madrastra y te trae monstruo tras tu hijo, no, cabo. Hay que ser sincero y yo soy muy sincera con él. Entonces, lo siento si nadie se animó a ser sincera contigo, sincero contigo. Rolito, y si te duele esto, y bueno, llora un ratito y después te sacas la lágrima y continúa con tu vida, hermano. Bueno, así es. Muchas como gracias hombre, por los querido. Consejos, doctora. Como hombre. Ay, Dios mío. Y mi mochila, papá, como el tema de la mochila, dijo tía Carmiña, porque todo es mochila ping-pong. Mochila, papá. Vamos al ping-pong de cuenta final. Nadie se acuerda de los hinchas de Palmeiras. Camioneros continuarán con el paro nacional. Sí, combustible para todos, sí. Ya hablamos de esto. ¿Eh? Ya está despedido el que puso otra vez esto. Sí. Bueno, ya al siguiente tema, por favor. Sí. Tema 2. Despedido. Muy bien, muy bien. Usa la cabeza. Darán cascos a 100 motociclistas. ¡Usa casco, carajo! Bueno, y espero que aparte del regalo, el obsequio de los cascos para motocicletas, lo utilicen. Y no solamente que pongan por el codo o que... Y también a los automovilistas que los respeten. ¿Quién va a regalar esto? ¿Por qué se regala? Varias instituciones estaba viendo. Famoso, una organización interinstitucional. ¿Y cómo, por ejemplo, van a saber que uno tiene moto? Porque tiene que llevar su, ¿cómo se llama? El registro para motociclistas y también si tiene la habilitación de su motocicleta. Ah, ¿hay un registro especial para moto? Claro. Depende de la marca. No, la cédula verde de tu moto, así como tenés del auto. Ah, no es que yo me voy a pedir o la quiero un casco. No, tenés que... ¿Y qué pasa demostrar? Si quiero aprender a manejar una moto, me voy a pedir ya un casco. ¿Y qué pasa si para tu seguridad querés usar casco dentro de tu vehículo? Ahí está, por muy ejemplo, bien. Muy bien, Gustavo, un aplauso. Muy bien, Gustavo. Muy bien. O qué sé yo, si uno quiere andar con un casco por la vida... Ya que no se usa ya mascarillas, vamos a usar casco, ¿verdad? Lo feo. ¿Y quién me garantiza que 100 motociclistas se van a ir a retirar? Un hecho de discriminación aprovechando, no hay casco para cabezones. No, ¿en serio? Difícil es que nos entre casco. Por eso no tenés moto vos. Exactamente, por eso. Me deja sin orina. Yo quiero un casco. ¿Cómo no? Casco vikingo. ¿Casco? Oh, casco. Este tema, por favor. Gustavo. Por lo menos tiene una cabeza grande. Contagios por COVID-19 vuelven a subir en Europa. Vale, venga, a tomar por culo. Pues gilipollas, ¿qué variante es esta? Yo les dije bien que hasta que no termine el conflicto entre Rusia y Ucrania, no tenemos tiempo ni ganas de hablar del COVID. Así que se contagie nomás todo en Europa y que se multiplique el COVID. ¿Y cómo era que se llama cuando cambia todo? Se transforma el virus. ¿Una variante? ¿Cómo cuando se cambia? ¿Una metamorfosis? ¿O qué? Ay, cuando de Omicron, de cositos se abrió Omicron. Te estoy diciendo, ¿no? Diferentes variantes, sí. No sé. Transmuta. Lo cierto es que no solamente en Europa está complicado el tema, también en Asia, pero no queremos hablar de eso. Acá, Muna. La mutación. Hijo de Muna. Nosotros tampoco queremos hablar ni de lo que pasa en Europa, ni en Asia, ni hacia allá, ni hacia acá. Señora Mabel, no hablaste del tema del ascensor. Hay mucho peligro por los hinchas de Palmeiras. Recuérdense, ahí está la tigresa del Oriente. Ya comenzamos el desfile. Bueno, próximamente mismo bonazo. Ahí está el cabello.